tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ya en el siguiente capítulo, en el segundo de esta bonita sección que estamos iniciando. Estamos en este maravilloso lugar que es el campo José Severo Castellanos Valencia, desde la ciudad de Suchiapa, Chiapas. Y pues bueno, estamos bastante contentos de que ya tenemos el siguiente invitado. No me van a dejar mentir todos los que vean este video, que la verdad es una persona, un ícono del fútbol de Juchiapa. Le damos la bienvenida, ¿no? Buenos días, tío. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues aquí, madrugando un poquito, pero aquí estamos. Con un poco de sueños, ¿no? Tal, hablé. Pues la verdad que bastante contentos de que nos haya usted permitido platicar este día. Para mí la verdad es un honor porque siento que el trabajo que se ha realizado acá en Suchiapa en el aspecto deportivo es bastante importante, ¿no? Y que a veces ha pasado desapercibido, pero bueno, quisimos hacer este video a manera de homenaje y conocer a usted cómo fue su niñez, cómo fueron todas sus etapas de la vida hasta llegar a ser pues ahorita lo que es un ícono del fútbol suchiapaneco. Quisiera yo que nos contara un poquito de su vida. ¿Cómo ha sido desde su niñez? Pues sí, mire, en la vida te da un parámetro para que puedas organizarte bien, ¿no? Uh-huh. La vida te da cosas buenas y cosas malas. Las malas cualquiera los agarra, ¿no? Y sí, nosotros, pues, en el fútbol ya comenzamos un poco tarde. Comenzamos ya a la edad de 10 años a jugar fútbol, ¿no? Porque llega un amigo ahí en el barrio de San Jacinto y en lo cual yo también admiro mucho, ¿no? Porque lo hemos invitado a jugar fútbol, pero por detalles familiares, pues no ha podido acercarse con nosotros. Me refiero al compañero y al amigo Mario Serrano, ¿no? Que él llegó ahí en el barrio a inculcar el fútbol. Antes de eso, usted no tenía ese contacto con el fútbol, digamos, 7, 8 años. ¿Qué hacía usted en ese tiempo? Nosotros en ese tiempo pues lo dedicábamos a trabajar, ¿no? ¿Cuál era el champ? Nosotros trabajamos, los formamos en tejería. Tejería era nuestro hobby de niñez, ¿no? No había de otra, ¿eh? Sí, la economía, una que era un poco difícil para nosotros porque a nuestros padres pues los deja muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Los dejan pequeños y nosotros pues teníamos que buscar la vida, ¿no? Por otros lados, ¿no? Mi primaria pues lo pasé en la 5 de mayo. ¿Hasta qué grado? 5 de mayo, yo tengo sexto grado. Ah, bueno, sexto grado de primaria, ¿no? Uh-huh. En que sea a jalón y estirón, pero sí salimos la primaria, sí, ¿no? Sí, sí. Ya más adelante ya no pudimos seguir porque la vida era, no difícil, sino que era muy diferente a la de ahorita, ¿no? Uh-huh. Anteriormente. ¿Pero usted quería seguir? Pues fíjate. ¿O ya de plano la situación lo orilló a...? Fíjate que nosotros nos gustó el trabajo. Nos gustó el trabajo y no nos arrepentimos. Yo en lo personal no me arrepiento de lo que he hecho y cómo lo he hecho y cómo hemos formado, ¿no? La familia, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es muy difícil la etapa de niñez cuando uno la economía no lo tiene. Sí. No lo tiene y pero gracias a Dios a mí la vida me ha alumbrado, la vida me ha dado mucho. Uh-huh. El fútbol me ha dado más, porque yo, mi trabajo que tengo, lo tengo gracias al fútbol, ¿no? Fútbol. Porque en aquellos ayeres, cuando nosotros todavía volábamos aquí en este campo, que era un solo campo, los de ese parámetro de conocer a una persona de Cuernavaca, Morelos, llamándose Juan Gómez Rivera, uh-huh, que fue mi patrón. Entonces él viene y los ve jugar, ¿no? Por un amigo que le decíamos Julio, pero más conocido por la combi, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. Nos decía usted que antes de los 10 años, solo su vida era trabajar y
y yo creo que estar ahí en familia. Pero nos contó usted que viene tío Mario Serrano y les empieza a inculcar el fútbol. Así. ¿Cómo fue que usted le llamó la atención o lo llamaban para echar la reta ahí en la calle? Sí, nosotros jugábamos en la calle, ahí en uh-huh. la calle, ahí ahí donde nosotros vivimos, ¿no? Porque uh-huh. gracias a Dios la vida nos ha dado tanto que desde que nosotros nacimos, ahí en ese barrio, ahí yo creo que ahí vamos a morir también, ahí donde nacimos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso te da también bastante satisfacción, ¿no? Porque el compita Mario Serrano y José Eligio Serrano fueron inculcadores del fútbol ahí en nuestro barrio, ¿no? Ellos se van a vivir ahí al barrio. Llegan a vivir ahí donde actualmente vive Companayi, ¿no? Ellos rentaban ahí y tenían una tiendita de abarrotes, ¿no? Entonces, ellos llegan, pues, lógicamente que el compañero Mario Serrano estaba estudiando la normal. Venía y echábamos la cascarita y así fuimos haciendo. ¿Ahí en la calle o dónde? En la calle. Ah, bueno. Hasta que un día se forma el equipo, ¿no? Se forma el equipo y ya entramos nosotros a jugar fútbol en la liga. ¿Ya formal? Sí, ya formal. ¿Cuántos años tenía usted? Nosotros ya teníamos, cuando nosotros debutamos ya ahí en el fútbol, ya teníamos 15 años. 15 años, pero no llegando y debutando, ¿no? Porque había otros compañeros que también. En los años de 10, 11, 12, 13, también jugaban, pero no de manera formal, digamos. Sí. No había una liga. Sí, sí. No había, sí había la liga. ¿No había liga de niños también? No, de niños no. De niños no, solamente estaba la libre, que era allá en la iglesia, en el patio de la iglesia. Ahí era el campo. Ahí era el campo de fútbol, ¿no? Y y era muy bonito porque subíamos al centro, pues, a jugar fútbol, sí. ¿No? Y era bonito. Pues la Santa Cruz, pues, quiero yo imaginarme que ahí está. Yo ya tiene mucho tiempo que yo no subo al parque. Sí, ahí está todavía. En el entonces parque. Quiero yo saber que ahí debe estar, ¿no? Y lógicamente que nosotros lo salimos de ahí por la Santa Cruz, ¿no? Que nosotros quebramos la cruz y lo volvíamos a comprar y así los íbamos, ¿no? Y hubo un momento que también quisimos arrancar la base, la base de la Santa Cruz, ¿no? Y ahí fue donde ya el pueblo ya no le gustó, ¿no? Porque era lógico, porque son cosas que hay que cuidar. ¿Cuántos equipos había en ese tiempo? Fíjate que ya había participación, ya había como 12 equipos. Éramos 12 equipos, ¿no? Uh-huh. En lo cual nosotros fuimos bautizados con el equipo del Atlante, ¿no? Aquellos ayeres. El mítico Atlante, ¿no? Sí, exactamente. Que la verdad, ahí en el barrio se escuchan pues bastantes historias de ese equipo que era, ahora sí que lleno de puros cracks, ¿no? De pues todo sí, ahí del barrio. Cuando nosotros llegamos a jugar fútbol ahí, había muy buenos equipos. Estaba el Alemania, estaba el Zacatepec, estaba el Cholita, que son de los que yo me acuerdo. Uh-huh. El Puma, entonces había muy buenos equipos. Nosotros llegamos como un equipo chico. Lo llenaban el moral de goles, ¿no? Porque tácticamente no. Usted llegó con 15 años, debuta usted ahí. Sí, sí, con 15 años. ¿En qué posición debutó usted? Yo, cuando yo debuto en la portería. En la portería. En la portería y yo soy portero, ¿no? ¿Sí le gusta esa posición? Sí, me gustaba, demasiado me gustaba, y yo lo practicaba y lo entrenaba. Incluso yo, cuando sale de moda el portero Jorge Campo, yo me hice unos suéteres así como Jorge Campo. Sí, sí. Entonces a mí me decían el Jorge Campo 2, ¿no? Porque yo salía y lo mismo que hacía Jorge Campo, yo lo hacía también. Lo quería, ¿no? Hasta que hubo una temporada que me fue mal porque jugando fútbol yo me fracturo el dedo, ¿no? Me quiebro este dedo. Este dedo que hasta la fecha lo tengo ya en. Ya muerto, pues ya no ya no funciona, ¿no? Uh-huh. No teníamos seguro todavía aquí nuestra liga. Ya tiene muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo dejo la portería ahí y ya me incluyo yo como
como medio lateral izquierdo. También a mí... ¿Qué perfil maneja usted? Yo le pego con los dos pies. Pero yo, mi perfil, el que yo manejo es el izquierdo. El izquierdo es el que más... ¿El más chingón? Sí, es el que yo he manejado más. Y el que tiene más golpe también, ¿no? Porque... El que tiene el toque de calidad. Exactamente, ¿no? Pero la verdad que es muy bonito el fútbol, ¿no? El fútbol te da cosas que a veces los encontramos un poco estresados y comenzamos a recordar un poquito y se estresa uno, ¿no? Sí, con el fútbol, verdad. ¿No? Cuando comenzó usted ya en el fútbol formal, ya en la liga de allá de la iglesia, ahí en su casa, ¿qué? Porque, bueno, si ustedes no lo saben, mi tío es hijo de una señora bastante famosa aquí en Suchiapa, de mi abuelita Isabel Camacho. Ella era, pues, la partera oficial, ¿no?, de acá de Uchiapa, pero sí tenía un carácter bastante fuerte también mi abuelita. Entonces, ¿sí le daba permiso que fuese a jugar o se escapase? Cuando nosotros comenzamos a jugar y que luego se hizo unas instalaciones, un campo de entrenamiento ahí, Antatio Camerino, uh-huh, y que nosotros le llamamos, como la señora se llamaba tía Lola, la tía Lola, uh-huh. Entonces nosotros le pusimos el Curuco Lola porque estaba de moda, fue el Curuco Díaz de uh-huh. Zacatepec, ¿no? Entonces nosotros ahí los dieron mucho tiempo de entrenamiento para entrenar ahí. Sí. Entonces nosotros ahí salíamos escondidos, totalmente escondidos, que le echábamos mentira a la mamá, que íbamos a Gaspar Ladrillo, a pepenar teja, hacer cosas, ¿no?, en la tejería de trabajo, ¿no?, porque si no, uh-huh, no nos daban el permiso. Nosotros para jugar un partido de fútbol primero teníamos que hacer 500 tejas o 500 ladrillos. Para, ¿esa era para la jugar? Cuota, ¿esa era, fuera domingo, el día que fuera, ¿no? Nosotros, pues gracias a Dios, pues éramos madrugadores. De hecho, hasta la fecha somos madrugadores porque aquí su servidora a las 5 de la mañana ya está despierto, ¿no? Entonces, haciendo nada, pero ya está despierto, ¿no? Entonces, eso nos inculca, nos inculca nuestra madre, pues, ¿no?, porque tácticamente ella fue todo, pues, nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Entonces ella sufrió mucho con nosotros, pues, y nosotros teníamos que pagarle de una manera muy diferente, ya como trabajando, teníamos que trabajar y gracias a Dios, pues, el 18 de diciembre, pues, los deja, ¿no?, los deja, y pero los deja un legado muy bonito, la porque ella sí se formó aquí en Suchiapa y fue la partera número uno de aquí, ¿no?, porque sí, mi abuelita también era partera y ella sacó esos pasos. Ella sacó esos atributos, ¿no?, que la vida te da, ¿no?, que la misma vida sí te da, ¿no? Y pues ahí los que ven el video, pues no nos van a dejar mentir que ella es reconocida, la verdad, aquí en Suchiapa. Y donde quiera que vaya usted, ahí le dice, ¿no?, que mi abuelita Chávez. Y sí, o sea, ella sí dejó bastante cariño, pues, aquí con la gente, ¿no? Fíjate que hace 2 semanas me encontré una señora que yo, la verdad, no la conozco. Y me preguntó por mi mamá, y su mamá, ¿cómo está? Que no, le digo, mi mamá ya falleció. Uh-huh. Ella no lo sabía. Hay gente que no sabe todavía que ya mi mamá, pues ya ya los dejó, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces ya está descansando y incluso ella ya no vio nacer su bisnieto, pues, porque yo ya tengo bisnieto, pues, también, ¿no? Entonces, uh-huh, pero sí, ella fue la que le dio el visto bueno que iba a ser varón, ¿no? Y es varón, pues, ¿no? Dejó su... Sí, su última... su última, predicción, digamos. Sí, entonces, doña Isabel Camacho Pérez, pues, fue muy conocida aquí en Suchiapa, ¿no? Porque... Y de ustedes, porque son 4 hermanos, ¿no? 3 sí, hermanos y una hermana. Sí. Solo a usted le gustó el fútbol, ¿va? Pues fíjate que la verdad que mi hermano, José, le gustaba el fútbol, ¿no? Pero desafortunadamente con él en un partido de fútbol tuvimos un choque. Mm. Tuvimos un choque él y sí, yo, sí, ¿no?
jugando fútbol, ¿no? Futbolístico. Yo jugando para un equipo que se llamaba Atletas Campesinos, porque me fui un año por detallitos así, ¿no? Que a veces surgen un equipo. Ajá. Yo me voy un año al equipo Atletas Campesinos y mi hermano se queda en el Atlante. Y chocamos. Fue tan fuerte esa entrada que los dos quedamos tirados, pues, ¿no? Uh-huh. Y que a la larga, a los 2-3 días, pues, tuvieron que yo, sajarme aquí el pie, ¿no? Aquí tengo la cicatriz. La cicatriz, ¿no? Esta cicatriz fue eso. Y a través de eso, que nosotros estábamos en una cama cada quien, porque no pudimos caminar ni ese día ni el otro día. Sí, fue duro entonces el gol. Entonces, fue tan duro que mi pie maduró y la de él, pues no sé cómo sería, ¿no? Pero ahí se retira él, ¿no? Él jugaba para el Atlante también, ¿no? Y de ahí se retira, pero él se retira muy joven, ¿no? Yo sigo y sigo. Y de ahí surge la situación que te comentaba. Viene una pequeña visoría, le podemos llamar, uh-huh, ¿no? Donde sí. Fuimos a jugarnos a Tuxtla, ¿no? Con el ya mencionado, con el patrón Juan Gómez Rivera. Y como yo tenía esa ilusión también de jugar ahí en Tuxtla, otro lado. Sí. Nos vamos varios de acá de Juchiapa. Uh-huh. Enrique Camacho, Sein Yaven, uh-huh, Jesús, Enrique Yaven. Nos vamos para allá, para Tuxtla. Marcos Magdaleno, Cali, Nandi, Saúl Lucamendi. Los vamos a jugar ahí con ese equipo, con Abu de Tuxtla. Todos ellos estaban en el Atlante. En el Atlante, sí. ¿Y antes de eso fueron campeones con el Atlante alguna vez? Nosotros aquí fuimos campeones 11 años. 11 años. Los torneos eran largos, eran de un año. Eran consecutivos. Sí. Nosotros cuando ya comenzamos, cuando te digo que cuando los llenaban la canasta de goles, porque sí así comenzamos, ¿no? Los metían 8, los metían 10, los metían 5, los metían 4, después ya fue bajando, después ya el equipo ya ganaba, después ya... Así le fuimos entrando. Y que practicaban también, y que ¿no? practicábamos, sí. Fuimos prácticamente 2-3 años así, que fuimos escalera de los otros equipos para que los bombardeaban, ¿no? Pero de ahí fuimos agarrando Pero agarrando ya calle también. Fuimos agarrando, fuimos entrándole, analizando qué cosa era lo que fallaba en el equipo y pues ya el equipo comenzó a ser campeón, ¿no? Comenzó a ser campeón y ya aquí, de hecho aquí en Suchiapa nosotros los vamos como campeón, ¿no? Como campeón, nosotros fuimos campeón en esa temporada. Era como que el equipo más que le tenían miedo, respeto. Sí, ¿no? Se jugaba muchas finales con el San Esteban, nosotros jugábamos muchas, lo perdíamos y lo ganábamos, ¿no? Entonces era una rivalidad bastante marcada, fuerte, ¿no? Pero muy bonita porque de esas rivalidades seguimos teniendo amigos de antaño ya que la verdad no, con nosotros pues en un momento tuvimos choques ahí en el campo, pero ya fuera del campo ya. Sí, como dicen, ¿no? Que la calentura es dentro del campo. Exactamente. Ya saliendo del campo ya es otra cosa. Sí, entonces, sí, pues es de eso es lo que se trata, ¿no? De claro, obviamente que también nosotros teníamos nuestra sangre. Sí. Y hervía nuestra sangre más cuando ya era muy difícil cuando íbamos a jugar con un equipo, por ejemplo, San Esteban, el América, que a fuerza tenías que ganar para no ser burla del otro equipo, ¿no? Porque había ese tipo de detalles, ¿no? Sí. Te encontrar en la calle, ¿qué? Te metí 2, te metí 3, o sea, ese era lo bonito, pues, lo bonito de esto, del fútbol. Sí, de la rivalidad también. Sí. Hay un amigo que yo siempre lo recuerdo, ¿no? Uh-huh. Porque me metió un gol de esos de lo que se llama de fantasía, ¿no? No, porque él me la mete el gol de chilena.
de chilena el profe Ove, que es mi gran amigo también, ¿no? Era muy habilidoso y me lo metió de chilena allá en la iglesia, pues, ¿no? Pues todos esos detallitos, pues, son bastante recordables, pues, porque yo siempre lo recuerdo, ¿no? Y también los goles que he metido, he recordado algunos que otros, ¿no? Porque yo también le pegaba un poco, no fuerte, sino que yo le daba más de toque. Nosotros somos más de toque a que te mandemos un pase de 5, 8 metros, es toque. Ya de 20, de 40 metros ya es fuerte el balón. Y entonces viene el que dijo usted, tío Juan, ¿no? Juan Gómez Rivera, sí. Ajá. ¿Y qué se va a Tuxtla a probar? Pues lo vamos a Tuxtla, ¿no? A probar suerte por allá. Yo, a través de que él me contrata como futbolista, pues que los vamos para allá, porque sí los... ¿Pero qué les ofreció para que ustedes se jalaran con él? Él nos ofreció el fútbol, ¿no? Que nosotros moríamos y vivíamos por el fútbol, ¿no? Entonces todo eso nosotros lo valoramos y dijimos un grupito, sí los vamos y los fuimos, ¿no? Él los daba el uniforme, los llevaba y los traía. Hubo un momento dado que él ya comienza a decirme, bueno, ¿de qué trabajas? Pues yo trabajo de tejería. ¿No quisieras cambiar de trabajo? Pues, ¿cómo de qué? Aquí yo tengo unos negocios. Él tenía negocios de ropa. Tenía 5 tiendas aquí en Tuxtla. Si quieres venir a trabajar conmigo, pues yo te pago. ¿Y cuánto más te pagas? 60 pesos la semana. Yo comencé ganando 60 pesos con él. ¿60 pesos la semana? Sí. ¿Haciendo qué? Haciendo las labores ahí de venta, ahí en el mercado, al lado de la tortillería Cristel, ¿no? Entonces, después que se da eso, pues yo me gusta el trabajo, me gustó ese trabajo porque era de estar parado, pues, de sentarte y de comer, porque en el mercado, pues, te pasan ofreciendo la comida ahí, el almuerzo, el pozol, todo te lo dan ahí, ¿no? Sí, sí. Nada que ver con la tejería. Nada que ver con la tejería. Ahí cambia mi vida. Yo tomaba trago. Ah, bueno. Tomaba también trago también. Se desvió usted por eso. Sí, yo tomaba trago. Yo me juntaba con unos grandes malandrines allá en Tuxtla. Pero yo, mi vida. Ellos, su vida. Entonces, yo siento que ahí todo eso, el parámetro de la vida, te lo va marcando, pues, ¿no? Nosotros lo juntábamos mucho con la plebe cuando yo ya emigré a Tuxtla, que ya me quedaba yo ahí, porque yo viví mucho tiempo ahí en la casa del señor Juan Gómez, que ahí me quedaba porque ahí trabajaba. Entonces me da ese parámetro, pues, ¿no? ¿Y qué le dijo mi abuelita cuando le dijo usted que se iba a trabajar a Tuxtla y a jugar fútbol? Sí, ella se quedó un poco desconcertada, ¿no? Porque yo me iba semanal. ¿Cuánto regresaba usted del Chiapas? Yo venía un día en la semana. Venía un día en la semana, pero más allá en Tuxtla. Entonces yo conozco mucho ya Tuxtla porque prácticamente sí mi juventud casa, fue ya para allá, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero sí, vuelvo a repetirte, me fue muy bien ahí. Yo aprendí a trabajar ahí lo que actualmente trabajo, ¿no? A través de eso le he dado mucho yo al fútbol, ¿no? Le he dado porque para estar aquí en el fútbol hay que tener economía, pues, para dar, pues, porque... Y constancia de que no nunca se hace cansado de inculcarle, pues, a los chavos y a las nuevas generaciones, ¿no? Cuando ya, ahora sí me meto así de lleno ya a lo que es niñez, a mí me gustó trabajar mucho con niños, porque hay un amigo que vino, su proyecto de él era hacer eso, entrenar niños. ¿Y cómo en qué año termina usted de, digamos, su vida futbolística como jugador? ¿Dónde lo terminó usted? Yo, el fútbol aquí en Suchiapa. Bueno, de hecho yo sigo jugando fútbol, ¿no? Ajá. Yo ya tengo 57 años cumplidos, ¿no? Ya voy a hacer 58, ¿no?
pero a veces dicen que la edad no es un parámetro para que deje de jugar fútbol, ¿no? Al contrario, sí. hay que hacer deporte, porque el deporte es parte de la salud, ¿no? Uh-huh. Y yo, gracias a Dios, pues no he tenido lesiones, no me enfermo durante muy... toda su carrera de futbolista, ¿no? ¿Se tiene una lesión significativa? Pues una nada más, ¿no? Una nada más, pero... Y fue en un entrenamiento ya en la 18 de marzo. Anteriormente entrenaba en la 18 de marzo también. Entonces ahí fue donde nosotros tuve una pequeña lesión, pero lesión leve, y la que tuve con mi hermano, ¿no? Uh-huh. Entonces esas fueron las dos lesiones. De ahí yo no me vendo, yo juego libre. No sé jugar yo con venda. O sea, con detallitos. Sí, al natural, ligera. Sí, tampoco ponerme tantas cosas aquí en la cara, porque yo soy de campo, sí, pues, sí, soy sí. De sol, pues, le llamemos, ¿no? Las circunstancias. Así que ¿no? Se hizo usted resistente a todo. Que mi vida ha cambiado, porque yo mi trabajo, yo soy de sol, pero mi trabajo es de sombra, pues. Uh-huh. Entonces, ese privilegio sí me lo ha dado el fútbol, ¿no? Y por eso yo le tengo un gran aprecio, ¿no? Yo bailé la danza del gigante también. Para dejar de beber tuve que hacer ese sacrificio. Yo fui y hice una promesa ahí en el Santísimo. Anteriormente le decía mucho la confradía de Chichabelón, ¿no? Uh-huh. Yo bailé ahí y hice la promesa, y hasta la fecha pues yo sigo cumpliendo, ¿no? ¿Sintió usted que eso le ayudó? Demasiado. ¿A cambiar? Demasiado, porque ya ahorita yo llevo 26 años sin tomar trago, y no se me es extraño, porque yo en diciembre, el 12 de diciembre, el 24, el 31, hacemos los convivios familiares, pues, ¿no? Que echan sus caguamitas, yo mismo les destapo la cervecita, llegan y a mí no pasa nada. No me da por decir quiero tomar una, ¿no? Pasa desapercibido eso. ¿Cuántos años jugó usted ahí en Tuxtla? Ahí en Tuxtla jugamos 8 años. Ocho años jugamos ahí con la U de Tuxtla, que nomás en esos 8 años le pudimos dar un campeonato nada más. Le pudimos dar un campeonato donde cual nosotros jugamos contra el equipo de San Roque, ¿no? Pero sí, y un segundo lugar contra el 20 de noviembre que jugamos ahí. Yo, gracias a Dios, pues fui a Guadalajara con el maestro Villa. Él me seleccionó ahí en el CREA y me llevó a Guadalajara. ¿Qué ¿no? eran? ¿Qué eventos eran ahí? Un nacional. Mm. Un nacional fuimos ahí con unos amigos que tengo yo ahí en el CREA también, y que hasta la fecha pues siguen siendo mis amigos, ¿no? Porque donde quiera que los encontramos, los tomamos un refresquito, una coquita, ¿no? Siempre convivimos, ¿no? Siempre hay convivencias así, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia de ir a Guadalajara? ¿Cómo sintió usted el...? Pues allá en Guadalajara la experiencia esa es muy, muy bonita, porque allá el roce futbolístico pues es muy diferente acá, ¿no? A la competencia que tenemos que aquí, ¿no? Acá. Allá hay más más fuerza, disciplina, porque nosotros como chiapanecos pues lo salíamos del carril, ¿no? Como se dice, ¿no? A pesar de que el profe Ovilla era una persona, ahora sí, de boca suelta le llamemos, ¿no? Porque cuando los hacíamos algo extraño, los puteaba, ¿no? Los decía cosas fuertes, pues, ¿no? Y que en ese tiempo habían bastantes entrenadores que sí, o sea, te lamentaban, pues, ahí sí, en medio del campo, sí. Y les valía, pues. Sí. El profe Villa, yo ahí con él voy por lateral izquierdo, ¿no? Porque mi lateral que yo tenía, era yo casi el único que yo desbordaba, ¿no? Y los otros más pues eran más reservadones, entonces yo siempre me dio esa... Siempre fue usted así ofensivo. Esa posibilidad de jugar ahí con ellos y ya viniendo aquí también algo
algo extraño, pues, ¿no? Porque uh-huh. llega uno aquí, por ejemplo, regresa uno de allá, de Guadalajara, sí, sí. y viniendo aquí te dice, bueno, señores, ya llegamos aquí, ya estamos aquí otra vez, en Chiapas. Cada quien deja su playera. Para mí pensé que me iba a quedar de recuerdo. Y no. Esa playerita sirvió para otra selección, otra selección. Así era el fútbol antes. Ahora sí, ya sí. no. Ahora ya el que llega le dan su playera. Sí. Y playera de calidad, pues, porque ya el futbolista ya no quiere poner algo que le queme, algo que le. Que, no, ya, no, ya el futbolista ya quiere más novedoso, pues, más más suave, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita el futbolista estamos tan mal. Se ha perdido bastantes cosas. Estamos tan mal en el fútbol que ahorita, para que un jugador juegue y que juega, le tienes que ofrecer su uniforme, su arbitraje, su credencial. Tácticamente tienes que pagarle todo. Y en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, cuando nosotros estábamos ahí en el Atlante, lo primero que hacíamos antes de llegar, aquí está mi cooperación, el arbitraje, aquí está todos cooperados. ¿Y el que no cooperaba? El que no cooperaba, bueno, ahí te quedas ahí en la banquita, pero ya todos ya sabíamos. Ya sabíamos, ¿no? Parte de la disciplina. ¿No? Gracias a Dios, pues también tengo muchos amigos que los formamos ahí y que terminamos ahí, ¿no? Porque ya cuando yo me voy a Tuxtla y regreso, quiero yo venir a jugar aquí en el Atlante, ¿no? Porque el Atlante seguía. En ese momento estaba en manos del compañerito Walter. Cuando yo llego, pues ya no. Sí, para mí sí había posibilidades de jugar ahí en el Atlante, ¿no? Uh-huh. Pero había otros compañeros que ya los habían hecho un lado del Atlante, los demás, nueva generación. Entonces, yo llego ahí en el barrio y platico con mi plebe y qué onda, qué, no, que ya no hay posibilidad de jugar ahí en el Atlante. Ya está allá en el Atlante, ya son puros del centro. ¿Cómo y nosotros qué vamos a hacer? No, que ya no, que bueno. ¿Qué hacemos? Ahí hagamos un equipo nuevo. Ahí surge el San Jacinto. ¿En qué año fue eso? Fue el 7 de julio. De 1996. En el 96 surge el San ahí Jacinto. Ahí nace el mítico San Jacinto. Ahí inicia su carrera San Jacinto. Y hasta la fecha, pues, no hemos dejado de competir ni un torneo, ¿no? Actualmente, pues, jugamos liguilla y ahí seguimos con el equipo, entonces. Sí, ya, ya tiene... Digamos, ya su historia, sí, ¿no? Sí, ya tiene su historia. Sí. Ya dos campeonatos. Llevamos dos campeonatos. Y más los subcampeonatos que habían tenido. Más campeonato, más tercer lugar. O sea, hemos tenido, ¿no? Pero... Sí, han tenido participación más en todos los torneos, ¿no? Yo siempre le he dicho a la gente que llega, mínimamente calificar. Mínimamente. Y ya en la calificación, pues ya es otro. Es otro rollo lo que pasa de ahí. Sí, ya en la liguilla es otra historia. Quisiera yo saber que si tenía usted algún tipo de cábala o ritual a la hora de jugar un partido de fútbol, cuando estaba usted al 100, pues, tenía usted algún tipo, ya sé que hay muchos que escuchan música, hay muchos que se persinan o hacen su oración. ¿O usted tenía usted algún tipo de, sí, de costumbre? Pues sí, no, yo en la actualidad todavía lo sigo haciendo y todavía lo sigo reconociendo que hay cosas que te da como un empuje, ¿no? Uh-huh. Un empuje extra le podemos llamarlo. Sí, sí. Siempre jugué con mi playera número 16. Ese número. Siempre. Ese número está identificado en mi persona. Número 16. Vaya en. Están los registros de detallitos así, de no, que ahí te va. 16. No. Siempre el 16 siempre va adelante. ¿Pero tiene algún significado? Sí, un significado que yo, un 16 de
de noviembre, tuve una invitación, ¿no?, para ir a jugar aquí a Benito Juárez con un amigo de Juárez, ¿no? Y ese día que él me invita, que me iba a esperar fuera allá para que jugáramos, donde se iba para su colonia, tiene un accidente. Tiene un accidente donde cual pierde la vida mi amigo. Pierde la vida él ya no pude ir a jugar. Ya no pude ir a jugar, ¿no? Fue un golpe muy duro porque yo con él pues tuvimos historias muy buenas, ¿no? Y entonces le dejó como marcado, ¿no? Sí, ese momento. Y dije yo de ese momento, me quedo con el 16. Con el número 16. Y a partir de ahí. A partir de ahí ya juego yo con la playera número 16. Con la playera número 16. Entonces yo me sentí muy, muy triste y muy. Ahora sí que él sí me golpeó bastante porque con ese compa pues yo lo conocí aquí en el trabajo con Don Juan, ¿no? Ahí lo conocí, entonces él trabajaba con nosotros. Yo lo acababa de ver como 2 horas antes y como 2 horas después me dicen, no, que tu amigo. Yo me quedé un poco mal, ¿no? Porque cuando sí, pues, algo, cuando, eran... se, cuando se pierde algo que siempre has convivido con él, es más doloroso todavía. Sí. ¿No? Entonces yo, a través de ahí, ya me queda yo el número 16. Y hasta la fecha yo sigo con el número 16. Entonces siempre que llegaba usted en equipo, el número 16. Yo siempre para jugar un partido de fútbol, primero mi playera. Yo siempre le doy un beso a mi número y todavía lo hago. Sí, juego fútbol. Tengo mi mismo número. Siempre le doy un beso y voy a jugar fútbol. Quizá mucha gente no lo ve, porque yo no lo hago al público. Pues miren. Es para usted, pues. Lo que pasa en mi vida es muy. Mi vida, pues, ¿no? Y yo siempre creí en eso y hasta la fecha yo cuando meto un gol, que es muy raro que yo meta un gol, siempre veo al cielo, ¿no? Y se lo dedico yo a mi amigo, ¿no? Porque también jugaba muy bien al fútbol. ¿Se identificaba usted bastante con él? Sí, con él, sí. La verdad, sí, muy los entendía muy bien con él, ¿no? Pero se fue. Entonces, ya ni modo. Sí. A veces hay situaciones, pues, que no, uno no se espera, ¿no? Y sí. Y al final de cuentas nos dejan bastante marcados. Entonces, de ahí ya como en su etapa como entrenador, ¿cómo vive usted ese cambio, no? Que sigue usted jugando, pero ya no en la categoría libre, o sea, ya en categorías ya un poquito más veteranos, ¿no? Entonces, ya inicia usted como entrenador. Por ejemplo, cuando yo comencé a jugar, ya usted dirigía, pues, el equipo. El equipo. Sí, yo vengo, pues, aquí, ¿no? Como te comentaba, a formar el otro equipo, ¿no? El San Jacinto. Y pero ya en ese tiempo yo ya tenía la solvencia y tenía el tiempo. Porque quiere tiempo, pues, ¿no? Sí. Tenía la solvencia para comprar conos, balones, todo lo que me iba a servir en un entrenamiento, ¿no? De niño. Porque yo fui un entrenador que nunca les pedí nada yo tus jugadores. Mis jugadores que me trajeran un balón, que trajeran su balón, o que trajeran un cono. Eso sí, yo me acuerdo desde que empecé a jugar, todo lo da usted. Sí, entonces. Uniforme, balón. Entonces yo lo hago con el afán de entrenamiento porque viene un amigo, maestro de educación física, el profesor Julio Domínguez. Y él viene y trae ese proyecto de entrenamiento sin cobrar nada. Sí, sí, sin sí. cobrar nada porque nosotros no cobramos. Él viene y en el 2000 hace su aparición aquí y que quería pues el entrenamiento, ¿no? Entonces, pero
a veces hay cositas así en la vida, hay cositas así en la vida que detalles que no cuadra con el otro, o con el que esté al frente a veces de la liga, por ejemplo, el presidente de liga, y hubo detallitos así, ¿no? Hubo detallitos así, entonces él se retira. Tuvo un año él como entrenador de los niños de la categoría. La primera camada pues fue la de Eliezer, más conocido como la galleta que le decimos. Su hijo de también, que también le llamamos Patota. Son maestros de educación física. Sí. Incluyendo el Eduardo, maestro de educación física, Kelvin, o sea, una gran plebe, Rogelio, Chino, entrenaba aquel profe, ¿no? Y en cada torneito, pues nosotros pedíamos, comprábamos las playeritas de equipos para cada torneo, darle su playerita al campeón, ¿no? Uh-huh. Le dábamos siempre, el primero y el segundo le dábamos su playerita. Creo que ustedes fueron los que iniciaron lo de la Liga de los Niños, ¿ah? Sí, de hecho nosotros abrimos esas puertas para todos los niños, pues, ¿no? Comenzamos a hacer el campito, estaba allá, donde está el campito de 7, ahí sí, estaba el campo, ¿no? Pero era de tierra. Entonces ya se va el profe Julio, un poco decepcionadón de aquí de nuestra liga, porque no hubo el apoyo. No le dieron pues la uniencia para seguir adelante, ¿no? Pero como yo tenía ese deseo y ya tenía también esa posibilidad de economía, seguir adelante. Ya me deja el grupo yo, el profe Julio. Me deja el grupo y me dice, don Julio, ¿cómo ves usted? Sí, no, yo me voy a hacer cargo del grupo. Perfecto. Yo se lo dejo en buenas manos. Yo no estaba preparado para ser entrenador en ese momento. Yo lo único que sabía hacer era jugar. Que es muy diferente jugar a entrenar, ¿no? Sí, eso es diferente. ¿Y cómo le hizo usted o qué métodos? Viene los cursos. Me voy al primer curso en la ciudad de Tapachula, en lo cual yo prestaba mucha atención, ¿no? Lo que se entrenaba pues en ese momento, ¿no? Con entrenadores profesionales, pues, ¿no? De parte de los cursos era de parte de la liga, no, la liga te mandaba para los cursos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso era bueno, pues, yo me interesó en esos cursos. Fuimos con el compañero Gabriel Serrano y Freddy Serrano, los tres los fuimos para Tapachula. Y ya viniendo de allá, hay un curso aquí en el Indeporte. El curso de allá de Tapachula se llamó el César. El César se llama el curso. El curso de acá se llama Curbase. El Curbase me da ese parámetro también, ¿no? De poder entrenar niños, ¿no? Y me fue gustando. Ya yo he tenido muchos niños. Y me fue gustando más porque a partir de ahí ya comencé a sacar yo niños ya de selección. Niños de selección, que venía una selección, que vamos a hacer esto, bueno, sale, vamos a jugar. Cuando el niño no estaba preparado, venía Tuxa y los goleaba, ¿no? Cuando ya fuimos dándole la formación. Partir de los cursos, de toda la, ¿sí? de todo el conocimiento que usted ¿sí? adquirió, ya. Ya yo le metía pues aquí, ¿no? Yo siempre me gustó ser respetuoso, ser. ¿Cuál era la. Dijeran por ahí, cuál era su estilo de juego?
Porque me imagino que de ahí ya retomaste cuando ya siendo entrenador le inculcaste a los niños. Ya sé que hay gente pues que es como le decimos vulgarmente, cochino, ¿no? Sí, sí. Que pasa, o pasa el balón o pasa el jugador. Sí, sí. Pero ¿cuál era su...? Yo mi plática, cuando ya le dábamos la charla técnica a los niños, y hasta la fecha yo lo sigo dando igual, yo no he cambiado. Yo mi cuadro lo hago con piedritas y tapitas de sí, coca, sí, sí. Y hasta la fecha me dicen el hombre que hace su cuadro con... El único hombre raro que hace su cuadro con tapitas de ¿no? Se refresca. Ha habido mucha gente que le ha tomado foto cuando... Y lo han subido. Sí, sí. Ahí, ¿no? Yo siempre les digo a mis jugadores que primero es la disciplina. Jugar fútbol, respetar al contrario. No insultarlo. Hay mucha gente que te insulta. Yo tuve ese detalle. Yo... En mi momento fui también muy explosivo. Sí, así le podemos llamar. Porque yo no me podían tocar así porque ya era un chichicaste, pues, ¿no? Ya estabas de respondiendo. Porque ya nomás me tocaban y ya es que ya me inflaba yo, pues, y ya vámonos. Entonces, a través de los cursos enseñan, pues, ¿no? Claro, lógicamente que nosotros no tuvimos un maestro que nos guiara, pues, ¿no? Más que lo aprendimos de lo que aprendimos, de lo que los, sí, sí. No sé, los enseñaba pues el amigo Mario Serrano, pues. Porque él era el maestro, pues él era el, sí, sí, el sí. Universitario, ¿no? Él era. Fuimos agarrando juegos. Los fuimos a un estatal en Tapachula. Allá fue La Galleta, Leonay Sánchez, Champo, que lo conocemos, Champo fue el gordito, el Eduardo, Juan Carlos, Rogelio, sí, sí. Unos chavos que eran de Tintalapa, los Bolones. Entonces, esa plebe, pero ahí ya fui acompañándome el amigo Didier Gumeta, él fue como mi auxiliar técnico, sí, sí. Allá en Tapachula. Y ya ahí lo fuimos abriendo puertas, ¿no? Después ya Juchiapa era muy competitivo. Es competitivo. Es Juchiapa, competitivo ya. Ya actualmente no, ya es como que de los que siempre está ahí, ¿no? Sí, ya no es de los que va a venir un equipo y los va a ganar. Ya no, aquí ya no. Ya estamos parejos en eso. Pero es gracias a Dios a los trabajos que actualmente y anteriormente se hizo, ¿no? Que tiene mucho que ver, ahí es donde le digo que tiene mucho que ver, porque esa camada pues está ahorita, digamos, en el apogeo, ustedes fueron los que los fueron guiando, pues. Pues sí, la chamacada seguía, ¿no? Y pero aquí en Suchiapa pasa algo muy muy extraño, ¿no? Que a través del tiempo aquel que fue tu alumno, le llamemos, se olvida y y lo topas, por ejemplo, y no te dice ni adiós, ni te dice nada, pues, o sea... Falta cierto agradecimiento ahí, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Pero... Digo, no es que se busque, que no sé, que le den regalos o algo, sino que con solo el reconocimiento, un saludo, no se pierde, pues, nada. Fíjate que me acabo de encontrar un niño que lo formé aquí yo. Tiene 2 meses, lo acabo de encontrar en Tucson, ¿no? Y él bajó de su carro y me conoció, pues, ¿no? Ahí en la terminal de Juchiapa, pues estaba en la terminal de Juchiapa. Me dieron ganas, ¿cómo te diré? Muy sentimental soy yo, ¿no? Uh-huh. A mí, con algo, con algún poquito que te den... Sí, sí, se siente usted la satisfacción. Sí, te da sentimiento y te da alegría, ¿no? Uh-huh. Me encontré, se llama Eduardo, el chamaco. Él es doctor, ¿eh?
Incluso él estuvo una temporada con el equipo San Jacinto. Ahí lo tenemos en la foto. Y me encontré a él, el menos indicado, ¿no? Digámoslo, ¿no? Porque no es ni de aquí de Suchiapa, es de aquí. Él vive aquí por San Marcos, en San Marcos, aquí en el. Me encontré y se bajó de su carro. Yo lo encontré como a las 10 de la mañana. Se bajó de su carro, abrió su. Yo lo vi que bajó, mas no, nunca me imaginé que se dirigiera hacia mi persona, ¿no? Y me fue a saludar. Tío. Lalo. Alto el chamo. ¿No? Ya es doctor, pues ya. ¿Qué haces? Le dije. No, aquí chambeando. Ah, lo vi que bajaste de aquel carrito, un carrito de muy buen lujo, pues. De bonito, pues. Todo bonito. Sí. Con clima y todo, pues. Sí, tío, ese es mi carrito. Ay, ¿de qué trabajas, pues? Soy médico. ¿Cómo? Sí. Soy médico, tío. Ya estoy trabajando. Tiene un año que estoy trabajando. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto. Tío, dice, de antemano yo quiero agradecerle. Quiero agradecerle porque cuando yo era niño, dice, usted me dio unos buenos consejos, dice, y me formó. Yo casi no muy sé jugar fútbol, dice. Le agarré muy poco el fútbol porque, es más, yo ya no juego el fútbol, porque por mi trabajo, dice. Pero sí los consejos que usted los decía, aquella frasecita que usted decía, dentro de unos años nos acordaremos de lo que hicimos este día. Sí. Esa frasecita siempre me lo llevo, dice. Y ese día que lo dijo usted, a este día ya mi vida ya cambió. Yo soy doctor. Ah, qué bueno. Y quisiera decirle, si no le molesta, ¿dónde quiere usted ya comer? Le digo, pero yo ya comí. Ya desayuné. No. Lo que usted quiera, tío. Es más, vamos para mi carro y va. Y usted, mientras lo piensa, usted. Pero le podemos echar una plática con este loco, dije yo. Se me puso. Porque sí, o sea, muy carismático, sí, el muchacho, sí, pues, sí, ¿no? Que la verdad sí me salieron unas lágrimas en los ojos, ¿no? Sí. La satisfacción fue, sí, de que le lo dije, míralo, para no despreciarte, le dije, vamos a ir con las gorditas de Don Rafa, yo siempre llego ahí, ¿no? Estamos como una hora platicando ahí. Ya que terminamos, dije, ¿qué, ya se basté? Sí, ya me voy ya. Ah, bueno, vamos, yo lo voy a pagar en tu casa. ¿Ya te va? Sí, ya me voy. Ah, bueno. Él me trajo, me pasaba en la casa. Me dio más satisfacción. Más, no sé si satisfacción o gusto. O gusto, o tristeza, o o felicidad. O no sé, la verdad, cómo le puedo llamar. Ajá. Cuando para ahí en la casa, se baja él, ¿no? Se baja y yo abro la puerta. Se baja y me dice, saca la cartera y me dice, tío, dice, aquí hay 1,000 pesos. Es suyo. No, le dije, no, ¿cómo vas a creer? No. Yo no estoy acostumbrado a recibir dinero. Sí. Mucho menos, ¿no? Que no me cueste, pues, yo, mi dinero que tengo es porque me ha costado. Chambeando. ¿No? Sí. No, hijo, no. Ahí sí que no. Ya me invitaste a desayunar. Con eso está bien. No, tío. Téngate estos 1,000 pesos. Y si algún día tiene usted algún problemita de salud y todo, yo estoy aquí, me dejó su tarjeta. No dude usted en buscarme, porque yo le debo mucho y no podré pagarle. Ni con estos 1,000 pesos le pago, dice. Con eso le digo todo. No, hijo, no. Mire usted, agárrelo usted y compre usted unos 2 baloncitos para el entrenamiento. Sigue está entrenando, sigo entrenando, le dije, pero ahorita por estos detalles pues no puede entrenar. Sí. Pero le dije yo, velo, ¿por qué no mejor hacemos lo siguiente?
Si es que tanto quieres dar ese dinero, o quieres que compremos algo con ese dinero, ¿por qué no me lo compras y me lo traes? También. Pero tráemelo ya en algún... Me lo puedes traer en conitos, en lo que te guste, en lo que guste. Uh-huh. Pero dinero no te puedo recibir, porque yo no estoy acostumbrado a recibir. Al final de cuentas, me la dejó los 1,000, ¿no? Uh-huh. No, tío, pero de parte mía, cómprame a usted. Sí, para que sigan. Ahorita el equipo, pues, ahí tiene sus balones. Tiene balones nuevos. Qué bueno, ¿no? O sea, son anécdotas bonitas, pues. Sí. Y de, como dice usted, de alguien que no lo esperaba, ¿no? Que fue poco tiempo el que estuvo acá en su equipo. Pero, sin embargo, quedó ese cariño, ¿no? Hacia usted. Sí. Y, en cambio, sí, me he encontrado otros que también los formamos nosotros. No les cobramos nada, porque nunca tuvimos esa intención de cobrar. Sí, sí. Le dimos consejos, charla técnica, todo. Y no te hablan. Ahora sí está. Eso sí está. Está feo, ¿no? Yo fui árbitro de cuarta división. Mm. Ah, sí, también tuvo un paso, ¿no? Sí. Por ese. Yo fui. Más me gustaba a mí las banderas. Yo, como abanderado, pues nadie me va a enseñar cómo se agarra una bandera, cómo se maneja una bandera. Uh-huh. Entonces, todos esos detallitos te va dando el parámetro de la vida y te va dando lo que aquí ve uno. Sí. Las canas, pues. Uh-huh. Porque las canas, cuando son es uno. Un símbolo de conocimiento. A mí me dicen muchos, oiga, este. Le voy a pagar su pintada, su pelo, píntelo usted. No, ¿cómo? Sería como morirme, pues, y las canas. Sí, no, o sea, no le gusta a usted aparentar algo que no es. Que exactamente, ¿no? Porque ajá. Las canas, pues, el significado de las canas es algo triste, pues, ¿no? Que sí, significa sí. Que ya estás viejo, ¿no? Y lo vas a querer ocultar con pintura, como que no, pues, porque debieron de ser natural. Sí, claro. Natural y como es uno. Porque aquel que se disfraza es porque no sé cómo le puedo llamar, sino que... Que no se acepta a sí mismo. Exactamente. Pues. Sí. Quiere aparentar otra cosa. Sí, sí. Y yo tengo muchos amigos así también, ¿no? También así. Pero tampoco les digo, hey, no hagas eso, no hagas eso. No, porque... Es parte de la vida, parte sí. De la vida y pues gracias a Dios pues ya tenemos. ¿Ya cuántos años lleva usted ya de vivir el fútbol? De vivir el fútbol ya muchos años. Ya yo actualmente estoy en los 57 y comencé de 15. Ya, entonces, bastante tiempo. Yo, para mí, más de uno o más de unas docenas saben qué cosa, quién fue Tío Julio. Sí. Tío Julio fue aquella persona que cuando se enfrentaba, yo gozaba mucho cuando hacía un túnel. Mm. Y siempre lo hacía, en cada partido había túnel. Incluso habían. Habían veces, ¿no? Que veníamos ahí la familia a jugar y todo eso. Y siempre, pues, Tío Julio, siempre haciéndole túnel a toda la ble. Sí, o sea, eso fue mi parte de mi técnica deportiva, ¿no? Yo siempre hacía túnel. Cada partido tenía que hacer un túnel, incluso ahorita. Aún así, como con mi edad y con los de 45 que estamos jugando... Todavía hay un tunelcito por ahí que a veces cuando se vienen a cerrar ya la pelota ya pasó para allá y yo ya. Entonces, todavía tengo ese caracolero. Todavía tengo esa pequeña esa habilidad. Vibración en mi cuerpo. Pues. Y eso a mí me gusta. Eso a mí me gusta porque hasta los más. Ahora sí que los más chingones, los más técnicos, yo le he hecho túnel aquí. Uh-huh. Aquel que diga, es mentira, yo nunca me hizo un túnel, Tío Julio. Eso es mentira.
Ese era mi... Era parte de su chispa. Era, ¿no? era mi joven yo cuando yo hacía un túnel. Incluso llegué a tener un problemita con un compa porque le hice un túnel y... Se le hice tan chusco con... Porque se lo hice de ida y se lo hice de venida y me comencé a reír. Y llegó y me empujó por atrás. Pero como yo también tenía tenía un poquito de fuerza, entonces cuando me pasó a traer, hice de cuenta que no, no pasó nada, ¿no? Pero porque yo ya estaba preparado mentalmente, pues, con mis cursos y todo, pues. Sí. Si me lo hubiera hecho en 1980, eso. Ya se hubieran... Te lo aseguro que... Se hubieran agarrado golpes. La verdad, ¿no? La verdad. A mí todo mundo ya sabe cómo me reconoce. Y me dicen, tío Polla. Su característico. Sí. Su característico apodo. Sí, tío Polla. Tío Pollita. Incluso. ¿Y de dónde nació ese apodo? Ese apodo nace porque yo, muy pequeño, me voy con mi abuelito. Ajá. Muy pequeño. No me voy a regalar con él, no, sino que me voy. Mi abuelito mataba res. Sí. Era matador de res. Estratónico Camacho. Y él me llevaba todo, donde quiera que él iba, me llevaba. Yo tenía como unos 4 años. Hasta donde ya yo me acuerdo, ya de 6 años, ya 5 años, ya según uno. Sí, sí. Dando cuenta, pues, de la vida, ¿no? Yo con él me iba. Y una vez allá en Lotate, tío Mariano Champo, con mi abuelito, fue a matar res en enero. Porque uh-huh. llegaba mucho, cada enero llegaba mi abuelito a matar res. Nos venían a tres con carreta. Tío Mariano los daba ahí la... Que durmiéramos pues ahí, porque ahí quedábamos a dormir, hasta el otro día los veníamos. Hacía fiesta grande tío Mariano Champo, sí, ahí, sí. En los datos. Entonces, ya un día comienza a platicar mi abuelito con tío Mariano. Y ya dice, oye, vos, Tono, dice, porque ahí le decía. ¿Y este chiquitillo quién es? Ah, es mi nieto. Ah, sí. Porque yo estaba yo recargado en sus rodillas, hincado, pero así, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ya ves, como todo niño, ¿no? Uh-huh. Sí, pues, dice, porque ya tiene ya como sus 2-3 años que los trae, ¿no? Sí, mi nieto no se queda conmigo, donde quiera que voy, ahí va, dice, no se queda, Sí, pues, dice. No, miro pues que está como un pollito ahí, dice. Que está como un pollito ahí recargado en tus rodillas. Sí, pues. Y como que ya tiene sueño tu pollito, porque ya lo miro que ha hecho unos cabezazos. Ya estamos hablando ya de como las 8 o 9 de la noche. Sí, pues ya. Ya tiene sueñito, ya está mi nieto, ya. Ahí comienza esa. Digamos ese mote, ¿no? Ese apodo. Sí, ese apodo que cuando ya me daba yo cuenta, pues me podía que me decían así, pero después dije yo, por algo pasa, ¿no? Sí. Ya yo me identifico mucho por eso. Incluso ya no solo yo, ya mi mucha mujer gente. También es aquí viene, va. Aquí está pues te apoya, está vendiendo su agua. Aquí hay dulce, aquí está te no, apoya. No, incluso hay gente que no lo ubica por el nombre. Por el nombre, sí. Ya, porque a nosotros nos pasa, pues. Sí. Hey, su tío la apoya. Y entonces ya así como que nos quedamos de que ya es reconocido, pues, ese. Sí, ese apodo. Apodo, sí, sí. Y que ha dejado pues un legado también. Sí, ya en el la Daniela, pues la pollita, pues. Sí. Pues gracias a Dios, pues también mis hijos han salido sí, buenos han para salido el fútbol, bueno, ¿no? Fútbol. Y lo más bueno es que ya ahorita, pues ellos pues ya tienen una carrera, ¿no? Sí. Ese es lo más bueno todavía, ¿no? Y que toda la familia, pues ya tiene carrera, pues, ¿no? Sí. A mí me da mucho gusto. Ya ahorita, pues, la Daniela, pues ya también. Ahorita la Dani... estuvo jugando, ¿no? En Cafetaleros también. Sigue entrenando ella ahí con Cafetaleros y ahorita lo... Es una nueva experiencia y me imagino que también para usted es algo motivador y de bastante satisfacción, pues. Sí. Porque ya, o sea como sea, pero ya es otro nivel, pues. Sí, o sea, ella
La Daniela, yo lo formo aquí muy pequeña, muy pequeña. Cuando la Daniela comienza a dar sus primeros pasos, yo ya era entrenador, pues, de fútbol, ¿no? Cuando la Daniela comienza a dar sus primeros pasos, yo le compro su pelota, pues, así, una pequeñita. Y ahí la andaba la Daniela con la mano, con el pie. La cosa es que... Desde ahí ya se fue formando. Ya después la Daniela se forma, pues, ¿no? En su niñez y lo meto a jugar con los niños, uh-huh. ¿no? Le daban unas tremendas patadas, pues, que ahí la dejaban tirada, pues, pero ahí se fue formado, pero también pegaba, pues, ¿no? Sí. No solo también se defendía, pues, sí. ¿no? No había torneo de mujeres, pues. La mujer era muy difícil. Sí, era bastante tenerlo bien. Ahí. Apenas ahorita es que empezaron ya. Como sí. Que... Entonces, la Daniela se forma con hombres. Uh-huh. Se forma con hombres y jugaba en el torneo de hombres. Sí, pues. Por eso ella no desconoce una patadita, ¿no? Ya no. Entonces, le hace nada. Ella se mete, hago mi equipo de mujeres en la canchita y ahí lo metemos a jugar. Y sí, también ahí, ¿no? Influyó usted también. También, sí, sí, también. O sea que siempre andó usted ahí abriendo como que los espacios, ¿no? Sí, lo que es también allá en Axalón también tuvimos con Julio Magdaleno, también le dimos un poquito de asesoría cómo iba a abrir su torneito allá cuando en aquellos ayeres, no estamos uh-huh. hablando de ahorita, estamos hablando de, porque ya anteriormente lo hacía pues Julio, después lo dejaron y después se acabó el fútbol. Sí. Ahorita ya nuevamente vuelve a retomarse, ¿no? Qué bueno que los espacios esos de que hay para practicar el deporte, que lo practiquen, sí. Es la mejor enseñanza es el fútbol, el parámetro es bastante bueno y bastante bonito. La verdad que es un deporte que enseña disciplina y que eso ayuda bastante para la vida cotidiana, pues. Sí, y aparte de que te mantiene bien físicamente, te mantiene... Es bueno para la salud también. Para la salud, bien, o sea, ahí lo hemos inculcado todo eso y hablar de tío Julio es hablar de fútbol, ¿no? Y él, pues, le encanta el fútbol, ¿no? Y hasta la fecha le sigue. Para ir cerrando... ¿Hasta cuándo va a dejar tío Julio de jugar fútbol? Pues esa pregunta sí es bastante bastante difícil, ¿no? Porque tío Julio creo que todavía tiene un poquito de pulmón y creo que todavía tiene un poquito de cuerpo para poder hacer sus actividades deportivas, ¿no? A seguir disfrutando. Sí, fútbol. Yo creo que así muy flojamente le llamemos, otros 10 años tiene tío Julio para jugar fútbol. 10 años. Y en 10 años pues ya veremos qué pasa, ¿no? Y si el destino se lo lleva antes también, pues algún recuerdo quedará, ¿no? Sí. Quedará recuerdo y alguien se acordará y dirá, y va a decir, sí, pobre tío Julio, pues. A lo mejor de tanto y de niños que tuvimos en ese momento, muchos no se van a acordar de tío Julio, pero muchos sí. Sí. Yo estoy seguro que sí. Bastantes y sobre todo que, por ejemplo, nosotros que tuvimos, la verdad, gracias a usted, porque ya lo ve que mi papá pues casi no le gustó el fútbol. Sí le gusta verlo, pero practicarlo no. Entonces, desde que usted le inculcó a Roji, Lex y de ahí yo, sí tenemos un poquito de filosofía de lo que usted nos transmitió, pues, porque siempre que había algún espacio, vamos a echar reta, y yo me acuerdo de eso, pues, sí, que siempre usted ahí estaba, vamos a echar una reta, incluso todavía los 31 de diciembre, o día primero, se arma la reta todavía. Entonces,
la verdad, por, de mi parte, estoy bastante agradecido que nos haya usted inculcado esa parte del fútbol, porque este, pues es algo bonito, es algo que nos distrae, y que este, hasta la fecha, pues ahí seguimos. Este, gracias pues al apoyo y a las enseñanzas de usted, pues. Sí, pues la verdad que sí, como, como te decía, ¿no? Este, el tiempo y este, y el espacio que uno se da pues para entrenar es bueno, pues, ¿no? Uh-huh. Mucha gente me dice, bueno, ese es que no fuiste maestro de educación física, me he hecho maestro de educación física, que no sé, ¿no? Porque sí, hoy en día, pues, hay muchos maestros de educación física, muchos maestros, nuestro uh-huh. municipio está lleno de eso. Sí, hay bastante. De maestros de educación física. Pero yo aquí, en este espacio que estamos, yo sí le pediría yo los maestros de educación física. ¿Dejaría usted la invitación? Sí, que formen, que enseñen. Son los indicados los que pueden hacer eso y cambiar un poco esta situación que se está viviendo, ¿no? Porque hoy en día, pues, lo vemos nosotros, ¿no? Que hay mucha droga, hay muchas, hay muchos vicios de trago, niños pequeños de 13, 14, 15, 16, ¿no? Ya tomado, fumando cigarro. Pues eso es muy triste. En lo personal, a mí me da tristeza. Me da tristeza porque así no, es muy difícil que lo podamos cambiar las cosas, ¿no? Porque si no le ponemos un poquito de atención y de empeño a nuestros, nuestra propia familia se destruye poco a poco. Sí. Le enseñemos algo. Yo sí, de una manera muy particular, lo que decía, los maestros de educación física, o aquel que esté preparado y que tenga la capacidad de enseñar, que enseñe para bienes deportivos, ¿no? Yo conozco muchos maestros de educación física, pero que están sobrepeso. ¿Qué pasó? Miren, Tío Julio no es maestro de educación física, pero miren, físicamente se mantiene el 100. Físicamente está uno bien, físicamente anda uno bien, y eso es bueno. No nos dejemos ir mucho por la comida. Comamos, pero también le practiquemos un poquito deporte. Al deporte. Porque el deporte es salud, pues. Es salud, ¿no? Y sí, hay maestros de educación física que están demasiado gorditos, y yo le hago la invitación, o si más de 10 quieren ir a echar una carrerita, pues también que me inviten y, sí. y vamos. Yo voy con ellos. Yo voy con ellos, al frente con ellos. Pero sí quisiera ver una iniciativa de alguien que está preparado. Yo no estoy preparado. Yo nomás tengo sexto grado. Pero sí los cursos me ha preparado a mí. Sí, para, y le has metido. Para pues. Poder llegar. Pero esos cursos me ha costado yo economía. He gastado. Nadie me lo ha regalado. Sí. Entonces, le metamos compañeros, le metamos y hagamos eventos, hagamos, qué sé, ya viene el 3 de mayo, ya viene la fiesta de mayo, le echemos carreritas, si ustedes me buscan, alguien que quiera hacer una carrerita y me busca y hay que aportarle, yo le aporto, yo le aporto, ¿no? Porque sí, yo estoy acostumbrado a aportarle. Eso sí, se reconoce, ¿no? Que usted siempre ha estado ahí, y como decía usted anteriormente,
sin pedirle nada a nadie. Sí, ¿no? Sí. Ahí de su chamba, de su bolsa, y siempre aportando al deporte. Para cerrar, tío, un consejo que le quiero dar a los chavos que están empezando a jugar fútbol. A los jóvenes que están empezando a formarse en este mundo del fútbol, ¿no? Que es la pasión de este su servidor, porque a mí me apasiona el fútbol, ¿no? Y como siempre lo he dicho, yo le aporto al fútbol y sabemos que es economía. A los jóvenes que entrenen, que compren su propia pelotita, porque ahorita ya no hay mucha gente que dé, ¿no? Entonces yo, en lo personal, quiero seguir entrenando con los jóvenes, con los niños, con las damas, con las niñas. Quiero seguir entrenando, pero ahorita desafortunadamente no hay el espacio donde poder entrenar, ¿no? Entonces nuestras instalaciones, yo me he formado aquí en estas instalaciones, pero están ahorita cerradas, ¿no? Entonces, cuando ya quede libre y haya los espacios, yo voy a invitarlos a que hagamos deporte. Y los jóvenes que se quieran sumar, ¿no? A su proyecto. Sí, que quieran sumarse, yo no cobro. Mi tío Julio nunca ha cobrado y siempre tiene las puertas abiertas. Sí, ¿no? Exactamente. Tengo la capacidad y tengo los cursos, tengo el Curbase y tengo el César. Y sobre todo algo muy importante, que tiene usted amor al fútbol. Exactamente. Y tengo el tiempo. Y este el tiempo. Esa es la base de todo. A mí la gente a su posibilidad, la hora que ellos puedan. Si ellos me dicen a las 12 vamos a entrenar, a las 12 estoy parado. A las 6 vamos a entrenar, a las 6 estoy parado. La cosa es ponerlos de acuerdo bien y seguir formando niños. En todos los equipos que hay aquí en nuestro municipio de Suchiapa, llámese Liga Municipal, llámese Liga Independiente, siempre verán uno en cada equipo que fue formado por este su servidor. La verdad. Si no se acuerda y si ya se olvidó, pues algún día sí, se va a acordar. Quizá cuando ya no existe este joven servidor, pero aquí estoy y vamos a darle. Claro. Yo todavía tengo ese espíritu de entrenador y vamos a darle, ¿no? Porque ese siempre ha hecho mi forma de ser y ahora sí que muchos de los que ya están formados, que le aporten un poquito. Sí. Que no se le embolsen todo. Que le aporten un poquito para que sigamos haciendo el deporte y que ahora sí que también nuestro municipio, nuestras autoridades, nuestro presidente, que tenga que ver algo con el deporte, que le aporte también, no solo de meter, sino de sacar también. Exacto. ¿No? Entonces, para que así todo marche bien y nuestro municipio va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente porque tendremos jóvenes de provecho y de mucho provecho. Así como me ven, ya viví una vida, mis hijos ya están viviendo su vida, mis sobrinos ya están viviendo su vida. Entonces, ahora viene mi nieto que también va a vivir su vida. Claro. Entonces, le demos cualquier deporte que sea, no solamente fútbol, ¿no? Cualquier deporte que sea, pero que sea deporte. Exacto. ¿No? Para que vivamos bien, saludablemente. Bueno, pues ahí está la invitación. A los chavos, cuando gusten, pueden sumarse ahí con tío Julio, que siempre pues está a la orden del día, ¿no? Y más cuando se habla de fútbol. Pues de nuestra parte, tío, muy agradecidos por esta muy interesante plática. Desde cuando queríamos hacer esto y reconocemos todo el valor y todo el empeño que le has puesto al fútbol acá en Suchiapa. Tenemos un pequeño detalle para que
en agradecimiento, ¿no?, de su todo lo que ha aportado al fútbol de Juchiapa, aquí de sus dos grandes equipos, porque aquí mi tío Julio es pumista de corazón y San Jacinto, ¿no?, que también ha estado presente en su vida. Y pues bueno, aquí unas palabras de parte del equipo Surinbox. Gracias por las lecciones, gracias por la paciencia, gracias por el cariño y gracias, maestro, por pues todo sí. El fútbol que nos ha dado. Pues sí. Póngalo usted, pues, para que despidamos el video. Ahí está. Para que lo vean con sus dos equipos de corazón. Yo soy sangre azul. Y sangre azul por parte del club San Jacinto también. Muy bien. ¿No? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Es lo que a veces me da un poco de sentimiento. Sentimiento que cuando alguien me regala algo, ¿no? Ahora sí que no me esperaba esa sorpresa, ¿no? Porque son sorpresas que a sí, veces sí. La vida los da uno, pues, ¿no? Como y es muy muy bien recibido y muchas gracias porque la verdad no me lo esperaba. Ahí está, ahí dice tío Julio para que lo identifique, ¿no? Y el baloncito que siempre. El baloncito que siempre tiene va a estar en ahí, su vida. ¿No? Entonces, muchas gracias, hijo, que tuvimos también este espacio, pues, de platicar un poquito de lo que hicimos. Y no hay mucho que platicar, pero sí, pero no acabaríamos, hoy. No. Entonces, pues esperamos y se venga algún otro videito más adelante. Le agradecemos mucho, tío. Muchas gracias a ustedes por este espacio y que es muy bueno, ¿no? Que es muy bueno porque este espacio lo ve mucha gente y, sí. Y de aquí para adelante, ¿no? Entonces yo siento que es muy buena la cobertura que se está dando y gracias. Sí. Gracias, ¿no? Gracias. No, gracias a usted, tío, por el tiempo. Gracias por dos cosas, por hacerme la invitación. Y gracias por la playerita. Okay. Bueno, pues ahí estamos y denle like al video y compartan.